Sabiendo que estaba tocando yo la guitarra aquí para todo el público, ¿ah? De ahí, señor. ¿Quiere que hay que trabajar. No ve que ahí está Loud Boutique. ¿A la patrona? La patrona, hay que hacerle caso. Shop. Loud Show Boutique. ¿A dónde estamos? A ver. Aquí estamos en Desamparados, de la rotonda Desamparados, 200 metros, en el primer lubricentro que se encuentra un rótulo grande que dice Firestone. Ahí a mano izquierda usted va a encontrar Loud Boutique. Bueno, no son 200 metros, pero sí, es de la rotonda. Son como son 200, porque yo sí los conté. ¿Usted los contó? Claro. ¿Vino a pie usted? Como usted me estaba dirigiendo, casi llego a Desamparados. Dígame una cosa, ¿y ese sombrerillo qué? Deima, es que era el único que había, y el único que cabía en esta cabezota. Le damos la cordial bienvenida aquí a Loud Show, nuestro segundo programa. Una vez más estamos acá con una serie de información y artistas que vienen desde Guanacaste, artistas de toda parte del país. Porque Loud Show también va a anunciarles a ustedes las promociones para este fin de año, graduaciones y para mucho los topes más. Y para todo. Topes. Oiga, pero usted vio. Y Zapote. Ahora sí podemos decir que somos un programa de todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Viene la gente hasta de Guanacaste a cantar. Y también aquí de Puriscal. Y también. Hágame favor, hágase para allá. Sí. ¿Usted qué dijo que había aquí hoy? Hoy, un duelo. No, ¿cuál duelo? No, es que yo con esa música. Si no tenemos revólver, un duelo. Ay, que en un duelo hay que tener revólver. Me gusta que estoy el guión, guión, ¿verdad? Hágase para allá. Sí. ¿Qué dijo que era? ¿Que venía ahora de fin de año? De ahí, el tope. Hoy viene, aquí tenemos un tope hoy. Claro que sí. Ahí está, con caballitos. Pasen, muchachos. Venga, nos venga. Vamos para el tope. Ahí está. Eso, pero vayan brincando. Ahí viene. Eso. ¡Eso, papi, hágale! Vean ustedes qué bonitos los trajes. ¡Se le fue arriba! Aquí el Loud Show. ¡Está brava la carrera! ¿Sabe que no es un concurso? Vénganse para acá, muchachos. Háganse para acá, vengan. ¡Qué lindo! Vamos presentándolos. ¿Cuál es su nombre? Emma. Emma, ¿cómo se llama el caballo? Emo. Pónganse de frente para que haya caballo. O puede hacer una... Oiga, ese caballo acaba de ser popó ahí. ¿Usted se dio cuenta? No. Hace popó. ¿Cuál es su nombre? Eso, Nicole. Un aplauso para Nicole. Para Nicole. Váyase sentando allá. Váyase sentando con el caballito, por favor, lo amarran allá. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Dominic. ¿Y Dominic, cómo se llama el caballo? Luca. Luca se llama el caballo, vamos. Ahí está. ¿Vos cómo te llamas? Ángel. Ángel, qué bonito, ¿verdad? ¿Y ese caballo cómo se llama? Bobby. Bonito Bobby. Nombre, pase por allá. ¿Qué dice, compañero? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Sí, pero tiene que tener mucho cuidado porque ese caballo es muy chúcaro. Yo lo voy ahora que casi lo bota. Usted es un jinete de primera, ¿eh? Sí. ¿Y cómo se llama el caballo? Pepe. Eso, Pepe. Venga y se sienta. Oiga, papi, venga, siéntese. Ahí casi está, dice José, güey. Ahí están. Todos estos trajes usted los consigue también acá en Loud Show. Así es que hoy vamos a tener un programa muy, pero muy especial, agradeciéndoles a todos ustedes, recordándoles que tenemos el programa Sin Complejos los sábados a las 9 de la noche, domingos a las 12 de mediodía y los martes a las 10 de la mañana. Nuestra sección... 10 de la noche, ay, martes 10 de la noche. Martes 10 de la noche, 10 de la mañana. Deme mi teléfono. ¿Cuál teléfono? Cuando usted siempre hace esos papeles que hace usted en las películas de vaqueros, usted siempre es el que roba los bancos y todo. No, es ella. Es ella. Es ella. Ahorita traemos a cantar. Bueno, supongamos que este es el teléfono porque lo dejé allá. Por favor, si me van a hacer los videos, te prometo, hemos tenido que rechazar muchos videos porque los hacen así, cantan aquí. No, para que salgan en televisión tiene que ser con el teléfono así, así, horizontal. Oiga. Así. Toman un video en la casa, en algún bar, en una fiesta, y lo ponemos aquí, promete. Y yo le tengo una nueva. Deme la nueva. Vamos para San Carlos a hacer el primer promete. Ya estamos en negociaciones. Vamos sería para Galillo bar. Pelado. Sería Galillo Pelado. Vamos a hacer o Galillo Pelado, promete. Ah, ¿sí? Vamos a estar en un barzazo que se llama Bar San Gerardo, vamos a estar presentando a los dos cantantes de KWC ¿Cómo es eso? Para Panamá. Eso es un paso de baile, así, porque tiene, así, desde que entró aquí. El programa está aquí. Desde que entró el programa está aquí, así. Eso. Póngame música para ver el nuevo pase de José Ortiz, vea aquí. Hágale. No ha parado de hacer esto. Todo el... Hágale. Eso, eso. Échale. Eso. ¡Qué bonito! Ya murió. No puedo ver música porque se... El hombro. Lo vio.